No hay derecho. Mañosa, ladrona, tenía las lágrimas así, y que hablaba que su marido acá, que no hay derecho. Y ella está mal, y que ella va a luchar, y que ella vendió dos propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. A que a uno lo cojan en redes sociales, lo acaben sin la menor piedad, nos tilden de la peor manera, nos enloden nuestros nombres sin tener el menor conocimiento de la información. ¿Víctima? 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 Saquen toda su serotonina al poner trinos, textos, memes. Pasen por encima del dolor, de la dignidad de unas familias que estamos involucradas en esto de la manera más injusta. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. ¿Víctima? 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 Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. ¿Víctima? Víctima, víctima. En una polarización brutal, en un daño donde no hay límite frente a la perversidad, donde además se ha politizado esta narrativa de la manera más absurda, donde se ha dicho que esto que sucedió fue un golpe al uribismo. Mañosa, ladrona, tenía las lágrimas así, y que hablaba que su marido acá. Que... ¿Víctima? ¿Víctima? ¿Víctima?